El escondite de los corruptos. Nicaragua va camino de ganarse el título de escondite de corruptos y el último asilo político que ha concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli confirma esa idea. Editorial El Colombiano. Nicaragua va camino de ganarse el título de escondite de corruptos y el último asilo político que ha concedido al expresidente panameño Ricardo Martinelli 2009-2014 no hace más que confirmar esa idea. Este caso se suma a una lista vergonzosa que incluye a otros expresidentes, diplomáticos, exguerrilleros y exaltos funcionarios con cuentas pendientes ante la justicia en sus países, que han sido recibidos con los brazos abiertos por el mandatario sandinista Daniel Ortega. Martinelli, huyendo de una condena de casi 11 años por lavado de dinero, se instaló en calidad de refugiado en la embajada nicaragüense en Ciudad de Panamá el pasado 7 de febrero y desde entonces no ha hecho más que prepararse para una larga estancia. Llegó con un trasteo que incluía camas, colchones, televisores, computadores, tanques de agua, aire acondicionado y hasta una parrilla de gas para hacer asados de tamaño familiar. Y sus empleados poco a poco lo han surtido con cajas de alimentos y refrescos y hasta le han llevado a su perro Bruno para que lo acompañe. A diario entran y salen obreros y personal técnico que le hacen mejoras a la embajada, una casa vieja de techos rotos y pintura desconchada. Martinelli también pretende construir una sala hospital para atender cualquier emergencia que tenga dados sus distintos problemas médicos. En términos prácticos, se ha adueñado del inmueble ya que no puede salir de la sede diplomática sin correr el riesgo de perder su condición de asilado, lo que lo llevaría inmediatamente a prisión. Todo lo anterior podría parecer una historia surrealista del trópico si no fuera porque Martinelli, a sus 71 años y con una fortuna que Bloomberg calculó en 1.100 millones de dólares en 2015, unos 3,3 billones de la época, no es perseguido político, sino un delincuente condenado por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. ¿Puede entonces un Estado como el nicaragüense darle asilo a alguien que ha delinquido, a quien no se le han violentado sus derechos ni tampoco corre riesgos políticos? Moralmente no, pero en la práctica sí, y a las pruebas nos remitimos. En 2016, Ortega le dio asilo al expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, 2009-2014, mientras era requerido por la justicia salvadoreña por la supuesta malversación de más de 351 millones de dólares y pago del soborno. Otro expresidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén, 2014-2019, también es un prófugo escondido en Nicaragua que la justicia de su país busca por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ellos y sus familias no solo fueron asilados, sino que se les concedió la nacionalidad nicaragüense para que no puedan ser extraditados. Otros que han sido tocados por la varita mágica de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo son Evar Jair Díaz Lupián y Ricardo Leonel Cardona López, dos funcionarios muy cercanos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Y también el beneficiario de esta figura, el guatemalteco Gustavo Adolfo Herrera Castillo, perseguido por estafar a la seguridad social de su país. En cuanto a exguerrilleros colombianos a los que se les ha dado asilo, destacan tres nombres de las antiguas FARC: Doris Torres, Marta Pérez y Lucía Moret, así como Mario Eduardo Firmenich, líder de la organización Montoneros en la Argentina de los años 70. Hasta Pablo Escobar y Carlos Leer encontraron refugio en su momento en esa Nicaragua sandinista. Porque Ortega no le ha hecho ascos a nada y aunque no tenga ninguna afinidad de tipo ideológico, sabe muy bien que la revolución necesita ser financiada. Esa teoría la corrobora de nuevo el asilo concedido a Martinelli, quien en 2021 dijo que el gobierno nicaragüense era dictatorial, mientras que Ortega se había referido a él como vocero de los intereses del imperio, cuando este era presidente de Panamá. Así que las razones por las cuales se les ha concedido el asilo son otras y seguro tienen que ver con sus inversiones en bienes raíces, medios de comunicación, la banca, el sector energético y la cadena de supermercados a la que le debe casi toda su fortuna.
Los Ortega han regalado y quitado nacionalidades a su antojo en los últimos años, incumpliendo las leyes migratorias nicaragüenses. Según sostiene el medio de comunicación Confidencial, lo que fue confiscado por el régimen y hoy solo se publica en versión digital. En los últimos dos años han dado 130 nacionalidades a aliados políticos y prófugos de la justicia. Mientras que de un solo plumazo despojaron a 317 nicaragüenses de la suya, incluidos escritores, periodistas, antiguos compañeros de armas de Ortega y hasta un obispo que se convirtieron en apátridas. Así han difuminado la línea entre lo que podría ser un legítimo refugio y una guarida de fugitivos de la justicia. Félix Madariaga, politólogo nicaragüense y ex aspirante a la presidencia, definió de manera brutal la realidad que se vive en su país. Hoy Nicaragua es el espejo roto de la justicia en América Latina, donde no hay ni siquiera un intento de simular legalidad.